misterio que una madre ocultó a su hija durante años probablemente haya sido el gatillante para que una mujer que aseguraba tener contacto con los muertos pudiera descubrir en su propio hogar algo inimaginable. Para muchos, la vida después de la muerte es un hecho. Para otros, es un tema no resuelto y, por tanto, una incógnita permanente. Pero más allá de todo esto, quienes aseguran tener este tipo de contacto siempre son cuestionados, ya que sus testimonios y evidencias están teñidas de mucha subjetividad. Aún así, no podemos negar que hay testimonios que aseguran que sí han resuelto problemas en este sentido y de esta manera, donde atrás han quedado la razón y la lógica, porque no tienen explicación. De meses, no es bueno hacer esto muy seguido. Ya. Pon tu manito acá. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, tal vez. Muchas gracias. Buenos días. ¿Me espera un momentito? Por favor. ¿Se adelantó? Sí, viene hoy porque mañana no puedo. ¿Tiene problemas? No. Permiso. Aquí está la plata del arriendo. Gracias. ¿Me tienen los recibos de luz y agua? ¿Y eso? ¿Por qué? Porque si decide irse, necesito ver que todo está al día. Pero yo no he pensado en cambiarme. Ahora, si usted quiere verlos, yo se los muestro a final de mes. Hasta luego. Hasta luego. Por favor. En realidad, a Óscar Cortines, el propietario de aquella casa, nunca le pareció bien haberle arrendado a Inés. Le molesta que se dedique, según él, a brujerías, y cada vez que puede la provoca con la íntima intención de que algún día se vaya. ¿Qué pasó que no fue a clases? No se sentía bien, estaba un poco triste. ¿Triste? No sé cómo decirlo. No me atrevo a pensar que una niñita de su edad puede tener depresión. Le das importancia, seguramente es un capricho. De haber tenido pruebas, no estudió y decidió no ir. Lo tomas todo tan a la ligera. Ella no se siente bien, ¿me puedes entender eso? Está bien, no ejecutamos nada. ¿Fuiste a cobrar? ¿Qué? ¿Te pagaron? Sí, pero... ¿sabes una cosa? Cada vez que le voy a cobrar a la señora del pasaje, la trago menos. ¿A la señora Inés? ¿Por qué?
Sí, como que me mira así como si me estuviera leyendo la mente. Pero que eres paranoico. Ella trabaja en eso. No, pero tú hablas como si fuera psicóloga y es bruja. Eso hace brujerías. Bueno, y si así fuera, a nosotros no nos incumbe. Mientras ella nos pague el arriendo, que haga lo que quiera. He pensado seriamente en pedirle la casa. Si bien por ahora lo de Inés es un problema a futuro, lo de su hija Emiliana con su estado de aparente depresión es el problema presente y prioritario de su madre. Yo creo que Emiliana tiene problemas, pero no le daría tanta importancia. Cuando a ella le pasa eso, no quiere ir al colegio, no quiere comer. Se pasa todo el día encerrada en su pieza. Entonces, ¿cómo no le voy a dar importancia? Lo que quiero decir es que estas conductas, sin ser normales, corresponden a su edad. Y todo indica que así como afloran, del mismo modo desaparecen. Entonces usted descarta un problema mayor. Por lo pronto sí. Pero cualquier indicio de lo contrario debería aparecer en las próximas sesiones. Bueno, muchas gracias. ¿Cuándo tiene que volver? La próxima semana. Cuando salga, tome hora con la secretaria. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Buenos días, vecino. Buenos días, señora Inés. Existía una química muy extraña. Él no la toleraba y si bien ella era más prudente en la relación, en el fondo de su ser debía admitir que estaba lejos de parecerle un tipo empático. Por eso entendió la petición de rescindir el contrato de arriendo como una venganza. Inés, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Oscar no está. Pero yo no vine a conversar con él. Adelante. Gracias. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo qué? Yo nunca le di un problema. Siempre pagué puntualmente. Y sin ninguna explicación, él va y me caduca el contrato. ¿Eso hizo? ¿Cómo? ¿Usted no sabía? No, por supuesto que no. Si bien es cierto, me dio 2 meses para que me vaya. Él igual destruyó mi trabajo. ¿Cómo lo hago para avisarle a la gente? Yo entiendo, no tiene necesidad de explicármelo. No se preocupe, yo voy a hablar con él. Yo sé que yo no le caigo bien. Pero siempre fui una buena arrendataria. ¿Él le dijo eso? No. No es necesario que me lo diga. Lo veo en su mirada. Yo lo conozco mucho más de lo que él supone.
Yo sé que la casa es tuya, Oscar. Pero creo que no actuaste correctamente. ¿Ah, no? ¿Por qué? Tiene un contrato, ¿no? Sí, por un año, pero ya lleva tres. Pero se renueva automáticamente. Es exactamente lo que hice. Ahora le avisé que no le iba a renovar. Lo hablé con el abogado y estoy a mi derecho. Ella es tu mejor arrendataria, Oscar. ¿Por qué mezclar los problemas personales con los negocios? No quiero continuar con esta discusión bizantina. Se me cruzó, punto. Vas a tener que atenerte a las consecuencias. Usted será el dueño, pero es bien injusto lo que está haciendo. Es mi casa y hago lo que yo quiero. Está bien. Miré cuando caduque mi contrato. No, necesito que se vaya ahora, ¿entendió? ¿Ahora? Sí, ahora. O me veré en la obligación de echarla a la calle, usted elige. Usted gana. Pero no se arrepienta después. No lo estoy amenazando, pero toda esta conducta usted la va a pagar con su familia. Y sabe muy bien por qué se lo digo. ¡No! Oscar, ¿qué pasa? Pareciera ser que Oscar intuye que esta mujer trama algo, y si bien demuestra firmeza en su decisión de echarla, le tiene miedo. Precisamente sus pesadillas son la prueba fehaciente de esa lucha interna. ¿Y esto? En la resolución judicial. Pero yo le dije que me iría. No le había sentido todo esto. Es por si se arrepiente. Usted no me conoce. ¿Algo más? No me provoque. La única que puede salir perdiendo aquí es usted. Pero si lo único que le dije fue algo más. Me disculpa, pero sabe que estoy trabajando. Hasta luego. Hasta luego. Thank you.
mientras Oscar e Inés se habían tranzado en una lucha subrepticia, en casa de Teresa una serie de hechos extraños y sin explicación comenzaron a ocurrir. Ruidos y desplazamientos de muebles eran evidencias que la angustiaban. Hola. Buenas tardes. ¿Qué sucede? No quisiera alarmarla, señora, pero tuve una visión con su marido y eso me preocupa. ¿Por qué? A él no le irá nada de bien. ¿A qué se refiere? Se aproximan días oscuros para él. A ver, Inés, yo estoy consciente de que lo que hizo mi marido no es correcto. Pero me parece un poco vengativo tratar de causarle algún tipo de mal. Pero yo no quiero hacerle brujería ni nada de eso. No entiendo, entonces. Yo sé muy bien lo que su marido piensa de mí, que yo soy una bruja. Pero lo que yo hago está muy lejos de todo eso. Tengo ciertas capacidades para prever el futuro de ciertas personas. Eso es todo. ¿Y vio algo en el de él? No con la claridad que yo quisiera. Tiene que cuidarse mucho. ¿Quién tiene que cuidarse? ¿Él o yo? Los dos. El comentario de Inés no dejó de provocar pánico en Teresa, quien a pesar de todo mantuvo reserva para no crear más animadversión en su marido. Por su parte, Oscar, ignorante de todo aquello, entendió como parte de este misterioso puzzle los hechos que rodeaban su entorno. ¿Sientes ese olor? Sí, qué fuerte. Huele como a podrido. Tiene pasada toda la casa, no sé dónde viene. Como si fuera un animal muerto. No, parece como carne descompuesta. Qué insoportable, voy a abrir la ventana.
Teresa soportó estoicamente estas situaciones extrañas. No era muy asustadiza, pero no dejaba de inquietarse. Más que nada por lo que le había advertido su arrendataria. Pero esta mujer, sin darse cuenta, también comenzó a descubrir ciertas señales de algo que podría estar ocurriendo a su alrededor. ¿Qué pasó? No entiendo. ¿Qué? Llevo casi 20 años trabajando en la empresa y me despidieron sin explicación alguna. ¿Te echaron? Trabajo solo hasta fin de mes. ¿Pero y por qué? ¿Qué te dijeron? No, absolutamente nada. Emiliana. Hola. ¿Quién es usted? No te preocupes, Emiliana. Yo conozco a tu papá. ¿Qué quiere? Sé que no lo estás pasando muy bien en tu casa. Quiero ayudarte. Conversar con la que ella sospechaba era la protagonista de esta historia se frustró. La conducta de la niña no dejó de preocuparla, ya que según ella era la evidencia inequívoca de estar siendo la víctima de un oscuro acontecimiento. Señora María Teresa, ¿podemos conversar? Sí, claro. Adelante. Preocupada. ¿Es por su marido? No, por mi hija. ¿Qué le pasa a la niña? Porque él siguió. Ella es una niña, no la conoce. Llegó asustadísima a la casa, llegó llorando. Sé que puede haber cometido un error, pero no fue mi intención incomodarla. ¿Entonces por qué lo hizo? Últimamente han sucedido ciertas cosas que me obligaron a tomar esa decisión, pero yo no quería preocuparla. Inés, necesito que sea muy clara conmigo. Está mi hija de por medio y no voy a permitir que vuelva a suceder esto. Lo que pasa es que he tenido contacto con el espíritu de una niña. ¿Qué? Yo sé que estas cosas asombran a las personas comunes y corrientes,
pero usted sabe que yo tengo cierta sensibilidad, lo que me permite tener comunicaciones de esta índole. Usted dice que habló con una niña muerta. Sí, me refiero a eso. ¿Y qué tiene que ver mi hija en todo esto? Ella me pidió que hablara con su hija. ¿Por qué? Usted comprenderá que cuando hablo de comunicación con el espíritu de una persona muerta, me refiero a un diálogo en otra dimensión. ¿Me comprende, no? No, para serle honesta, no. Esa niña me pidió que hablara con su hija. Sabe que su hija está en problemas. Me pidió que la ayudara, pero yo no sé cómo hacerlo. Por eso me acerqué a ella, para interrogarla. Sé que no lo hice bien. Me equivoqué. Oscar tenía otra antigua propiedad en arriendo, pero en los meses que lleva puesto el cartel, extrañamente nadie ha preguntado por ella. Ahora ha vuelto para ver qué hace con esta casa. No es de lo que le gusta cederla a una corredora de propiedades, pero ante la escasez de arrendatarios y la necesidad de aquel dinero, esta es la única salida. Aquí, en la soledad de este lugar, comenzó a entender que todas las vicisitudes y apremios que ha sufrido últimamente tienen una sola impronta: Inés. Incluso ha perdurado en su mente aquella pesadilla donde ella sutilmente lo amenaza y lo maldice. Mientras Oscar consideraba que estaba siendo parte de un maleficio, Inés, lejos de aquello, había centrado todas sus energías en cerrar esta conexión extrasensorial que, según ella, había establecido con una pequeña que había muerto. Sabiendo de la imprudencia y de lo delicado que puede significar vulnerar este lugar, que no es su casa, se atreve a entrar y asume su total responsabilidad para priorizar de este modo esta suerte de investigación que la tiene obsesionada. Thank you.
día no logras entender. ¿Entender qué? Lo que nos está sucediendo últimamente. ¿Tú atribuyes la causa de tu despido a alguien o algo en especial? María Teresa, detrás de todo esto hay mano negra. Emiliana se enferma. Olores nauseabundos que aparecen y desaparecen de la casa. Me despiden del trabajo y todo esto es mera casualidad. ¿Y si no qué, entonces? Prefiero no decirte, pero creo no estar equivocado. Creo que sé quién está detrás de todo esto. Si te refieres a la persona en que estoy pensando, estás muy equivocado. Ya veremos. Confiado en sus presunciones, Oscar no tardó en enfrentar a Inés, a quien, de acuerdo a sus planes, se le vence el plazo para estar en su casa. Si bien este hombre sospecha de esta mujer, está decidido a cualquier cosa con tal de desenmascararla. Con usted quiero hablar. ¿Puedo? Sí, sigue adelante. No, gracias. Lo escucho. Quiero que me lo diga. ¿De qué habla? Guarde eso, por favor. Ahora tiene miedo. Guarde esa arma. Si quiere conversar conmigo, por favor. Aquí las condiciones las pongo yo. Yo no le tengo miedo como usted supone. Esto es lo que siempre me ha molestado a usted. La soberbia. Se da cuenta que podría matarla. Con un arma que no está cargada, lo dudo. Usted es una bruja. Usted está detrás de todo lo malo que me está pasando. Yo no soy una bruja. Y no le haría daño que pudiera. Todo lo que usted está cosechando es lo que ha sembrado. Lo suyo es un castigo. Creo que te va a hacer bien descansar un poco, ¿bueno? Lo acompaño. Ok. Bueno, tiene un cuadro febril. Luego la podría poner en riesgo si no la controlamos. ¿Ah? ¿Y qué hago si tiene otra crisis? De pronto con los remedios que está va a estar bien. Ahora, si usted encuentra algo raro, me lo comunica y yo le digo qué hacer. Bueno, muchas gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego.
Lo que le sucedió a Teresa sobrepasó todo lo imaginable. Ella está segura que vio a esa niña sentada a los pies de la cama de su hija enferma. Teresa es muy escéptica en estos hechos paranormales. Pero ahora no le cabe la menor duda que aquello no fue producto de su imaginación. Por cierto, no le contó nada a nadie. Algo le decía en su interior que lo mejor, por ahora, era guardar silencio. Inés, ¿usted aquí? Hola. Vine porque sé que me necesita. ¿Yo? No, su hija. No me pregunte cómo ni por qué, pero Emiliana está enferma. Adelante, pase. ¿Qué le va a hacer? ¿Confía en mí? Sí, claro. Entonces preferiría no decirle. Solo confíe. No se demore. Oscar debe estar por aquí. Permiso. Teresa, por una razón inexplicable, dejó que esta mujer dialogara con su hija. Emiliana estaba absolutamente abstraída de la realidad. Ni el psicólogo ni el médico habían podido escudriñar en su mente ni en su cuerpo para encontrar aquel germen maldito que la dejaba al margen de su realidad de niña. Inés, esta vez concentrada y contando con la tácita venia de Emiliana, logró contactarse con la pequeña para saber con absoluta precisión la verdadera razón de su angustia. ¿Cómo estuvo? Creo que bien. Se despertó y quiere conversar con usted. Permiso. Sí. Fue como un milagro. ¿Ella quién es? No la conozco, siquiera la empleada. ¿Empleada? Sí, la empleada de la casa donde vivía Oscar cuando era soltero con sus padres. Y esta debe haber sido la casa donde vivían, ¿verdad? Sí, él la tiene todavía, sus padres se la heredaron. ¿Qué pasa? Creo que ya estoy empezando a armar el puzzle. ¿Descubrió algo? Sí. Y es horrible. Es Oscar. No es bueno que la vea aquí. ¿Qué hago? Venga. ¿Cómo está, Emiliana? Bien. De pronto se le pasó todo. ¿Verdad? Sí. ¿Quieres verla? ¿Estás despierta? Sí. Deben ser los remedios que ya hicieron efecto. Sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué? Me pareció haber cerrado la puerta cuando entré.
aquel antecedente entregado por Teresa fue fundamental para la investigación en la que estaba inmersa Inés. Por supuesto, no tardó en dirigirse a dirección de la casa donde vivió prácticamente toda su vida de soltero. Aquella foto de la empleada marcó una inequívoca dirección de sus pasos. Para esta mujer, aquí está la última pieza que ella necesita para desenmarañar esta situación que hoy la acongoja. A medida que se acerca, ruega en su interior para que exista por lo menos alguien que le dé una pista, o sea, testigo de aquel pasado. Disculpe, señora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Buenos días. Buenos días. Aquí vive Beatriz Núñez, ¿verdad? Sí, pero ahora no está. ¿Y cómo quiere ir a volver? ¿Quién es usted? ¿La conoce? No, yo no la conozco, pero tengo que darle un mensaje y es urgente. Mire, ella vivía aquí, pero se fue al sur. ¿Y vuelve? La verdad es que no sé. ¿Le puedo pedir un favor bien grande? Sí, dígame. Es que como yo no la conozco, estaba pensando que quizás usted tiene una fotografía de ella que me pueda prestar para poder identificarla. Yo le saco una copia y se la traigo enseguida. Mire, creo que tengo una por ahí. Tendría que ir a ver y vuelvo. Por favor. Espéreme un segundito. Sí, gracias. Inés sabía que su petición redunda en lo absurdo, pero no tenía otra salida. Su energía interior la traspasó a aquella mujer para otorgarle toda su confianza y lograr el objetivo de comprobar su teoría. ¿Conocí a esa mujer? No, no la conozco, pero me conseguí una foto de ella. No entiendo nada, ¿una foto? ¿Por qué? Porque todo lo que he ido descubriendo me tiene muy alterada. ¿Pero qué es lo que descubrió? Todo indica que ocurrió algo muy grave y su marido tiene mucho que ver en eso. En ello estoy muy angustiada con todo esto. ¿Podría hablarme claro de una vez? Hay algo que yo debo saber. Yo no quiero preocuparla. Lo único que le puedo decir es que se cuide mucho de ella. Más.
María Teresa. Ahora estoy en condiciones de contarle toda la verdad. Creo que yo también descubrí algo. ¿La conoce? Sí. ¿Quién es? Es la hija de la empleada que tenía los padres de Oscar. Salía en la fotografía el otro día, la que vio en su casa. Es la misma que estaba en la cama de Emiliana cuando se enfermó. ¿Por qué no me lo dijo? Eso nos habría sido de mucha utilidad. Tenía miedo. Quería pensar que todo estaba en mi imaginación. Esta niña es un fantasma. Murió cuando tenía 10 años, la misma edad que tiene Emiliana. ¿Y por qué se apareció en mi casa? Quiere ayudar. Ella sufrió lo mismo que sufre Emiliana. ¿Depresión? No. No exactamente. Como hija de la empleada, ella se le permitió vivir en la casa de sus suegros. Nunca supe de ella. Es el secreto mejor guardado de la familia. Oscar la violó. Él abusó de ella y la amenazó si ella le contaba a alguien. No lo puedo creer. La niña enfermó y se llevó el secreto a la tumba. Nadie de su entorno jamás supo toda la verdad, ni siquiera su propia madre. ¿Y usted cómo lo supo? Porque ella me ha ido a visitar muchas veces y según lo que usted me cuenta también fue a ver a Emiliana. Esta niñita no quiere que Emiliana viva lo que ella vivió. ¿Que la violara? No. Me refiero a que Emiliana calle para siempre que su esposo está abusando de ella. ¿Usted quiere decir que Oscar la violó? Yo sé que es doloroso, pero aún estamos a tiempo para tener un desenlace no tan triste. Entonces, ¿por eso? ¿Por eso qué? Por eso se fue a meter a su cama. ¿Se da cuenta? Todo lo que le he contado tiene sus evidencias. Emiliana no es hija de Oscar. ¿Qué? Quedé embarazada cuando era soltera. Oscar la reconoció unos meses después. La niña sabe que no es hija de él. Cometió un error. Nunca se lo conté. ¿Te atrasaste? Sí, mi amor, disculpa. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes esa carita tan triste? Mamá, quiero contarte algo. ¿Del colegio? No. De mí. Y de él. ¿De quién? De mi papá. No te preocupes, mi amor. Yo ya lo sé todo. ¿Lo sabe? ¿Él se lo contó? Mira, mi amor. Yo sé que has sufrido mucho.
y en silencio. Tengo algunas cosas que contarte, pero lo voy a hacer con calma. Ahora nos vamos a ir de vacaciones. Yo no quiero ir con él. Tranquila, mi amor. Él ya nunca más va a estar con nosotros. Después de todo lo que te hizo, ya no quiero estar con él. Me voy a separar. ¿De verdad? Y cuando estemos solas, te voy a contar algunas cosas que ya debes saber. Ahora lo único que quiero que sepas es que te quiero mucho y que eres lo más importante para mí. Teresa y su hija Emiliana abandonaron de inmediato la casa y buscaron otro lugar para vivir. Este hombre no supo las razones de su partida, aunque intuía que algo no muy bueno continuaba pasando a su alrededor. Buenos días. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Qué quiere? Nada, le traje la llave de la casa. Y además quiero avisarle que ya me fui. Ya era hora. Y ahora, lárguese. No tengo nada que hablar con usted. Yo tampoco. Pero quizás estos caballeros sí. ¿Y ustedes quiénes son? Sí, señora, va a tener que acompañar. ¿De qué se trata esto? Esta mujer es una bruja. Cualquier cosa que ella pueda haber dicho es una mentira. Mire, señor, no se trata de ella. Estamos aquí por una denuncia que hizo su esposa. Oscar Cortines no alcanzó a darse cuenta que estaba bajo sospecha cuando fue conminado por la policía en el supuesto cargo de violación y abuso deshonesto en contra de una menor. Desde luego no intuye cómo se pudo haber sabido de su pasado y de su violenta conducta contra la que se supone era su hija. Aceptó acompañar a la policía convencido que tras esto había una bruja y demostrar que todo es solo un lamentable error. Pero ignora que no volverá a su hogar durante años. Para algunos es solo intuición, para otros un don. Pero lo cierto es que hay muchos hechos extraños y problemas que se disipan como por arte de magia. Esta historia se enmarca entre aquellas donde la credibilidad está en juego, pero donde las evidencias asombran. Ver lo que otros no pueden seguirá siendo un acto íntimo, pero no menos válido a la hora de encontrar alguna lógica en la existencia. Más allá de la veracidad de un hecho como este, queda la reflexión profunda de darle cabida a otra esfera de nuestros sentidos, donde el concepto ver para creer no es suficiente para acceder a otra etapa del conocimiento. En la tumba de la hija de la empleada se juntan estas mujeres que no se conocen. ¿Cuánto de verdad? ¿Cuánto de sugestión? ¿De qué modo? Siempre será un misterio. Esta madre entrampada en su pasado tuvo que elegir y no dudó en quedarse con su hija. Lo acontecido es un hecho indesmentible. Sin embargo, los caminos que esta madre tuvo que recorrer para descubrir el accionar de su esposo estarán siempre en el umbral de lo increíble. Según señalan los expertos en estos fenómenos, en modo alguno esto es una verdad absoluta. Muy por el contrario, solo es un hecho que nos permite acceder, si es que creemos en él, a un conocimiento mayor. Nos vemos la próxima semana.
auspicio de esto.